A ver si. ¿Ah, sí? Sí. A ver si. Ferdi, pues. Hola. Cuéntanos un poquito, ¿a dónde te nos vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué proyectos hay? Pues estamos tratando de concretar cosas. Gracias a Dios, ha habido buenas oportunidades recientemente, ha habido buen trabajo, lo hemos concretado bien, nos hemos divertido mucho, lo hemos pasado bien. Ahorita vamos a hacer un viaje al extranjero para también checar si se nos abren otras puertas, ¿no? Vamos a hacer casting por ahí. ¿A Los Ángeles quizá? A Los Ángeles. Sí. Y entonces, pues... ahí es donde está lo bueno. Pues vamos a ver. Vamos sí. a ver qué es lo que pasa, ¿no? Lo primero es llegar, entrevistarme. Tengo una junta por allá con una producción, y pues ya de ellos va a depender. Estás moviendo tu agente por allá. Sí, 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 exactamente. Ya tienes agente entonces allá en Hollywood. Sí, sí, pues tenemos gente, ¿no? Pues que ahí trabaja por nosotros en lo que somos medio inútiles, que es todo esto de mover sí. relaciones. A mí me gusta más llegar y hacer lo mío, que es la actuación, claro. y gozarlo, pero... vamos a ver qué pasa. Sí, sí. Y si llega a pegar este casting, porque muchos hacen 100 castings y a lo mejor los llaman de uno, porque sabemos, ¿no? Que eso es muy difícil. Bueno, pues ese es el ejercicio de la vida, ¿no? 100 a uno no me gusta esa relación, ¿no? Pues trabajamos para tratar de concretar más cosas, pero creo que tenemos buenas posibilidades. Creo que me está viendo con mucho entusiasmo la producción, que me está convocando. Ciertamente son herméticos, tengo poca información, es gente que cuida mucho sus productos. Es un proyecto grande. Sí, pero bueno, no nos duele movernos un poquito. Sabemos que es parte del oficio esto, es parte del trabajo ir a hacer entrevistas, ir a hacer pruebas. Y ya que me entreguen información un poquito más concreta, fechas y todo eso, y pues con gusto les estaré informando qué es lo que sucede. Sí, una ventaja de las plataformas ahora es de que ya son más diversas en cuestión de su casting. Jalan mucho latino también, bueno, del mundo. Sí, exactamente. Yo creo que es lo que toca, ¿no? Yo siempre he sido muy de mis raíces. Yo estoy muy enamorado con la forma en la que inicié mi carrera y he proseguido en ella. México me encanta, pero bueno, también mi familia come y hay que buscar trabajo donde sea y tratar de buscar lo que siempre hago yo. No es que me dé mucho mi taco, pero sí me gusta involucrarme en proyectos en los que realmente creo. Creo que la calidad es lo que realmente nos puede hacer trascender y no se trata solo de hacer una carrera. Yo, en lo personal, tengo muchas ganas de consagrarme como un muy buen actor en este país, ofrecer a todos los que son mi público y mis espectadores calidad, y pues seguimos preparándonos todo el tiempo y buscando proyectos que valgan la pena. ¿Este casting es en inglés o es en español inglés? Creo que es mixto, es un casting mixto, ¿no? Y entonces pues es lo que vamos a ver. Oye, ¿qué tan desilusionante es también de repente? ¿Por qué haces casting y no te quedas? Me imagino que eso pues, sabes doler también. Pues no me ha pasado mucho. Bendito Dios, ¿no? Pues sí. Me ha ido bien, ¿no? De repente, por supuesto, que hay cuestiones que son ajenas a nosotros, que es lo que el personaje en sí demanda estrictamente por una cuestión de imagen, ¿no? Cuando el personaje, pues, se requiere un tipo que mida 2 metros porque es basquetbolista, pues haga lo que yo haga, pues no lo voy a dar, ¿no? Claro. ¿Y hay algún tipo de papel que tú rechazarías? No, porque normalmente me gustan los retos. Rechazaría papeles, pero no por el tipo de papel ni por el tipo de personaje, sino porque realmente no tienen solvencia, no tienen estructura, o porque de repente me ha tocado las malas sorpresas de que lee uno un primer capítulo o un piloto y lees, y nosotros lo llamamos círculo. Los círculos son completos, redondos, pero también de repente ya te empiezan a entregar más capítulos y de repente es que está pasando que ya hay muchas contradicciones. Yo te puedo actuar derecha, izquierda, en medio, pero alguien definido no te puedo actuar. Alguien que dice hoy capítulo 1, por darte un ejemplo muy fácil de entender, mi color favorito es el amarillo, y en el capítulo 2 dice odio el amarillo, y entonces dice yo no te puedo actuar eso, ¿no? Tiene que ser un personaje congruente. Sí, me gusta que haya congruencia, me gusta que los círculos estén completos, que sean redondos, y creo mucho en que yo me he preparado para hacer cosas de calidad. Mis argumentos actorales no los he buscado únicamente aquí en el país. Sigo creyendo en mi carrera. No creo que sea una carrera en la que termine uno de prepararse. Creo que
es tan complejo tratar de entender al ser humano que lamentablemente hay muchos actores que son muy ególatras, que creen que tocan puntos de excelencia. Y a la edad que tenemos nosotros, voy a llegar a los 70 años y estoy seguro que voy a seguir descubriendo cosas de mí mismo. Entonces pretender que conozco todos los personajes es mucha soberbia, ¿no? Para eso hay que prepararnos completamente todo el tiempo. Creo que se están aperturando muchas puertas en otros mercados y hay que tocarlos, porque para eso trabajamos diariamente, ¿no? Pues, oye, Ferdi.